A ver. Espera, espera. Castaña. No me sale, tío. What up to my neighborhood, motherfucker? Eso es una better bomb for me, ¿no? En Arkea hemos contratado a una mascota oficial y le llamamos el perrito Metalcore. Y no sé cuál ha dicho de... Una barbaridad. Pánico, pánico, pánico. Pánico a pelo, en pierna. O lo que sea. Sí, es un cachino de una canción. Es un cachino de... Lo tengo grabado, ahora todo el mundo lo sabrá. Hay un plagio, detrás de este riff hay un plagio y nadie lo va a saber nunca. ¿Cómo que no? Seguro que es atrevido. ¿Qué te vas ahora ahí a probar una batería? Voy al festival. Yo lo que voy a hacer es... El solo lleva rítmica, ¿no? Sí. Borja, te tienes que grabar una rítmica. ¿Me estáis considerando el rítmico? Me gusta eso. Sí, 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 sí,
No, más, más grave. ¿Te importa si probamos con esta pastilla? Es el último detalle de bomba, así que no sé si lo entiendo, ¿no? Jodido bestia. Ya, pero es que este objetivo... Eso si lo grabas se puede hacer. Este es el breakdown de ciervo, tío. Se puede hacer la movida esa. Ojo. A ver, a mí me ha traído para hablar unas cuerdas de guitarra nueva. Esto es más duro de lo que pensábamos, pero va, está quedando de puta madre. Ahora mismo, minutos de silencio es la creme de la creme. Así que estamos atentos al lanzamiento, por favor. ¿Algo que decir, guitarra solista? Esa es la nota que vale. Más serio, ¿no? Pero... Uf, mucha rayada ahí, ¿eh? La canción surge de un riff que se saca a Zeste en el batería, luego Dan metió el riff de la estrofa,
que tenía un toque de score para morirse. Yo solo quiero añadir una cosa, lo de hacerse una entrevista a sí mismo es lo más patético del mundo. ¡Pepeao, pepeao, 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 pepeao! Yeah. ¿Qué tal te has visto?